Hola mis graciosos y mis graciosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una recetita más. Es una guarnición de berenjena con jitomate y queso para acompañar carne, pollo o pescado, como ustedes gusten. Muy rica, muy sabrosa, muy saludable, baja en calorías. Y si quieren saber cómo lo hago, pues no se muevan y quédense aquí conmigo. Bueno, vamos a necesitar dos berenjenas, aquí tengo tres porque están pequeñitas, pero son dos berenjenas, dos jitomates y quesito. Quesito del que ustedes gustan. Puede ser queso parmesano. Yo tengo aquí un queso que es saladito, que va muy bien y funciona muy bien y queda muy bien con esta verdura. Bueno, vamos a rebanar la berenjena así, en rebanadas, más o menos así como de 1 centímetro. Y lo mismo hacemos con el jitomate. Ya tenemos aquí las rodajas de berenjena, entonces ahora vamos a agregar un poquito de sal porque es amarguita, suelta como que tiene un amargor. Entonces con esta sal la dejamos aquí reposar y va a soltar un líquido que es lo amargo. Una vez pasado unos minutitos, vean cómo ya soltó agüita. Vean. Entonces ahora vamos a secar. Más o menos unos de 10 a 15 minutos dejamos así la berenjena y las secamos muy bien de los dos lados. Y ya va a soltar todo lo amargo. Ahora las ponemos a asar. Una vez asadas de un lado, las volteamos. De igual manera, el jitomate lo vamos a poner a asar. Mientras el jitomate se asa de un lado, por el otro lado añadimos un poco de hierbas finas y damos la vuelta a los jitomates. Una vez asados de los dos lados, pues ponemos la rebanada de jitomate arriba de una rebanada de berenjena. Y pues así es como queda esta guarnición. Vean qué rico, con berenjena, jitomate y quesito. Ya no le puse sal al jitomate porque el quesito es muy salado. Entonces ya le había puesto sal a la berenjena y pues así es como queda. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Una guarnición más que pueden acompañar con carne, con pollo, con pescado, con lo que ustedes quieran. Si les gustó, regálenme manita arriba, por favor. Y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Bye.